wait up. Me and my team ain't taking no L's. I told them you don't wanna play us. We going out of town with a flight in the morning. Said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me. I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym. I swear that I'm getting my weight up, yeah. Oh, I seen it all, you overt. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con este increíble Mercedes-Benz. Y aquí con mi pana, bienvenido al canal, Ñaño. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acolitarnos con tu auto. Si nos comentas un poquito de detalle de este... Bueno, este auto se llama Nanook. Y todos van a saber qué tiene. Es una locura, es un auto completamente increíble y muy divertido. Así que acompáñenos, cracks. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Gente, ya me encuentro aquí con mi pana Leandro. Un gusto tenerte aquí en el canal, mi bro. Con un auto increíble, ya como pudieron ir observando en las tomas. Nos va a comentar un poquito más de detalle de este increíble 4 cilindros, que es el más rápido del mundo. Y solo hay 2 aquí en el país. Hola, cracks, ¿cómo andan? Primero, gracias por la invitación, felicidades por la innovación. Honestamente, a mí me fascina el mundo de los motores, principalmente de las motos en dos ruedas. Pero ahora estamos ahondando en el mundo de los autos. Es que es un CLA 45, 2000 turbo, twin turbo, y pues es una joya de auto. Anda durísimo. No, realmente es una locura. Tiene tracción en las 4 ruedas. Creo que esa es una de las características, sí, que lo hacen. Una de las características más importantes es la tracción 4MATIC, ¿no? Que es de tracción en las 4 llantas. Entonces depende cómo tú también lo cojas una curva. El 4MATIC transmite la velocidad para, o la potencia a cada una de las llantas para poder coger la curva lo mejor posible y lo más rápido sin perder torque y velocidad. En este caso, digamos, si lo llevas a circuito no pierdes ni un segundo en un auto como estos, ¿no? ¿Lo has llevado a circuito? Sí, lo metí a pista y es increíble cómo dispara el turbo, doble embrague, o sea, toda la locura que tiene en circuito es increíble. Tiene barra estabilizadora adelante, barra estabilizadora atrás, y al ser gran parte de la composición del carro de aluminio, es muy liviano. Re liviano, son 1500 kilos. Claro. para el motor que tiene. Potencia es increíble en un auto de estos. Imagínate, un motor 2000 twin turbo con una, incluso el bloque y la culata es de aluminio, entonces eso le quita un montón de peso al auto, y por ende va a desarrollar mejor con la relación peso-potencia, ya que eso es lo más importante en un auto. ¿Qué tipo de rines cuenta este auto? Este tiene 18, recomendable rin 18, rin 19, para ponerle, este tiene puesto 18 en este momento. ¿Ya? ¿Qué tipo de escape le tienes modificado? No. Normal. Viene tal cual en stock. Lo único que le hicimos a este fue el primer stage, ¿no? Ya, stage 1. Y de ahí todo lo demás es stock este carro. Sí me da ganas, lo he llevado a diferentes lugares para hacer algunas travesuritas, pero ahorita tiene 410 caballos de potencia. Es muy potente, es muy potente. No le pide favor a ningún otro auto, como se dice. Ya vamos a estar también probando, gente, para ver, que ustedes vean también cómo anda de duro este auto. Y es un auto que sin duda llama bastante la atención de la gente lo regresa a ver, ya que no es muy común, para nada común ver un auto así aquí en un país como Ecuador, ¿no? Seen the stones, I heard them on top, but I never know who done said it. Go to the bank, withdraw the cash, and I told all my brothers to bet it. All on myself, ayy, I told them we getting it back. Remember the days when we was in school, they would just sit back and laugh. I'm thanking God for all of those times, cause now I don't know what I have. I'm on the track and I feel like a step, and I'm turning it up to the bank.
Una característica de los autos AMG es que aquí tienen una placa en el motor que nos indica el nombre del ingeniero que armó el motor en especial. O sea, en este caso se llama Juan Gulón, la persona que armó este motor de este auto especialmente para que lo puedan disfrutar de una manera increíble. Ya son ingenieros, ellos les dan las piezas y ellos arman todo manualmente, sin ninguna máquina. Y eso es una característica de Mercedes y de AMG que lo hace único. Gente, nos encontramos en el interior de este increíble Mercedes-Benz. Comparte un estilo entre lo cómodo y lo deportivo totalmente, ¿no? Porque ustedes pueden apreciar, incluso el volante es súper deportivo, tiene esta parte de aquí plana con sus levas de igual manera en color rojo, que hacen un contraste increíble con las ventilaciones. En la parte de aquí podemos encontrar todo lo que es para el radio y para hacer llamadas. Entonces aquí tú marcas el número de teléfono que tú desees y automáticamente llama. Obviamente tiene que estar tu teléfono conectado. Aquí tenemos el botón de la diversión, como se le conoce vulgarmente. Es para desactivar la tracción, luces de parking. Este es el apagado automático cuando tú llevas un semáforo y se apaga para poder economizar un poco el combustible, ya que en un auto de esta magnitud sí es un poco elevado el consumo. Además, tenemos lo que es la calefacción de los asientos para los dos delanteros. Entonces tú depende como quieras y vas de lo mejor. En la parte del volante encontramos lo que es el logo con fibra de carbono, como pueden apreciar, con sus levas en color rojo, de igual manera metálicas. Tiene acabados metálicos, siente claramente la calidad, incluso en sus pedales, como pueden lograr apreciar. Sus pedales son totalmente en aluminio con unos puntitos de goma para que tengas un mejor agarre y no se te resbalen. Más, una curiosidad de estos Mercedes es que no tienes tú la palanca o aquí al costado para mover los asientos. Al contrario, tú lo que puedes hacer es manejarte con esto automáticamente. Entonces tú con esto le haces para adelante y el asiento, vean cómo se mueve para adelante. De igual manera con esto de aquí, inclinas lo que es el espaldar, lo mueves para atrás o lo mueves para adelante. ¿Sí? Esto de aquí es para controlar también la cabecera y cuenta con tres memorias. Es para abrir y cerrar lo que es el auto como tal. Todo es recubierto en piel, gente, no es nada falso. Todo es recubierto en piel y en metal. O sea, y el olor increíble que cuando tú ingresas a este auto es algo especial. Desde el inicio ya te va dando la bienvenida con un olor a piel increíble. Las manijas de igual manera son en aluminio totalmente. Tenemos aquí para controlar los retrovisores, ya que estos se cierran automáticamente. Como pueden apreciar, esto es para que se cierren, para que se abran y para hacerlos hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Controlar los vidrios eléctricos automáticos y para bloquear. Una puerta muy lujosa, muy bonita, un espacio muy amplio del auto. Aquí en la consola central contamos con su caja de velocidades, de retro, neutro, drive. Tenemos aquí para hacerle lo que es manual y poder controlar el auto con las levas. Este de aquí es para controlar los modos del auto, ya van a ver en este momento. Este es para controlar todo lo que es del display de aquí del tacómetro. Para encender el auto tenemos aquí la llave con algunos accesorios de aquí de nuestro pana Leandro. Tenemos aquí la llave, muy bonita desde el inicio como pueden ver. La colocamos aquí en este espacio, en esta llanura que tiene, y le giramos. Esperamos que todo cargue. Nos indica ahí también el kilometraje. Y lo encendemos. Y ya está listo para rodar, gente. El tacómetro nos indica hasta 320 kilómetros por hora. Es una bestia salvaje este auto. ¿Cómo anda, gente? Este momento se encuentra en lo que es en el modo Sport Plus. Es el modo más fuerte del auto, que cambia totalmente el comportamiento desde el escape. Vamos a cambiar este momento lo que es el modo Sport. Ahí estamos en el modo Sport nada más. Ese es el modo Sport Plus. Modo Sport normal. Tenemos lo que es el modo Comfort, que es para andar en la ciudad. Y el modo individual, que es el más tranquilo para la conducción. Más, los cinturones, como pueden apreciar, son de color rojo, que hacen una muy buena combinación con las costuras de los asientos que tienen, incluso en la parte trasera el ISOFIX, que es para poder colocar una silla de bebé. Un auto muy amplio y muy lujoso a la vez. Tenemos también, cuenta con su sunroof totalmente panorámico, aquí con su centro de mandos para poder manejar lo que es el sunroof, las puertas, las luces y todo. Tiene incluso para guardar aquí los lentes. Tiene aquí su visor para que puedas observarte de una mejor manera con una lucecita. De igual manera cuenta ya con lo mismo, como pueden apreciar. Y pues, gente, este momento ya nos encontramos probándole lo que es al increíble Mercedes-Benz. Como pueden ver, una conducción increíble.
ser de gran cosa, ¿no? Pero el auto pide más, o sea, pide más, necesita más espacio para poder desarrollarse totalmente. Muy cómodo, el asiento es totalmente ergonómico, te abraza para que estés cómodo en las curvas y te agarre de una mejor manera. ¿Alguna experiencia que tengas tú con el auto? No, es increíble, como tú dices, se agarra súper bien, se adhiere las ruedas de manera increíble, súper estable, como tú viste, lo único que hace es sonar las llantas, pero de ahí es increíble, el carro súper bien. Se agarra full el pavimento, gente, o sea, en la curva, eso es lo de tracción 4MATIC, se agarra totalmente al piso y puedes coger la curva de la mejor manera. Ahorita estás en el modo Sport. Cuando se le cambia, por ejemplo, a ciudad, Comfort cambia toda su ingeniería, todas sus prestaciones. Ahí va Sport, si escuchas y el cambia, escape cambia. Y las revoluciones. Y Super Sport aumenta las revoluciones. Ay, 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 ahí te dice, ahí te dice, písame. Claro, ahí pide el auto que le sueltes. Ahí se pone súper agresivo, es la manera en la que conduzco siempre. Cuando estoy feliz, o sea, siempre. Increíble. Una experiencia total el auto para conducirlo. Para tenerlo, no ni se diga, o sea, si tienes para darte este gusto, dale sin miedo. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going out town with a flight in the morning, so fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late, all I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me, I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym, I swear that I'm getting my weight up, yeah. Oh, I seen it all, you avert. Hop up in a whip, watch your skirt. I might risk it all for you first. Meet me in the night, shit get worse. I told them all I'm getting it back. I said that I'm coming, I'm in it. I'm riding my name all in a stone. I swear that it's getting cemented. I seen the stones, I heard them on top, but I never know who done said it. Go to the bank, withdraw the cash, and I told all my brothers to bet it. All on myself, ayy. I told them we getting it back. Remember the days when we was in school, they would just sit back and laugh. I'm thanking God for all of those times, cause now I know what I have. I'm on the track and I feel every step, and I'm turning it up to the max. Yeah. Oh, I seen it all, you avert. Hop up in a whip, watch your skirt. I might risk it all for you first. Meet me in the night, shit get worse. Gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión. Gracias a mi pana Leandro por conectarnos con su increíble Mercedes. Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de autos increíbles que tenemos en el país. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más lunas que nunca. Jijijuka, yami urma juka. Porque gunari kuka, maquita mi kuka. Kuna tigrar kami, hasta one runa tu kushpa. Hoy hemos vuelto más